Queremos rebajar la presión fiscal a los ciudadanos. Queremos conseguir que el dinero que maneja la Administración llegue en mayor medida a la sociedad, no se quede siempre en manos de la Administración, que también lo perciban los ciudadanos, que también lo perciban las empresas. Queremos que ese dinero sirva para dinamizar la actividad económica, no solo para instituir las inercias que este Gobierno viene arrastrando desde hace tantos años. Creemos que ese dinero sirva para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y poner fin a deficiencias como aquellas que encontramos también en el presupuesto de este año en relación con la insuficiencia de partida para sostener los sueldos de los sanitarios o los sueldos de los profesionales de la educación. Queremos que este presupuesto sirva para que la gestión del dinero sea para todos y no solo para que el Gobierno haga un uso sectario, particular, caprichoso, arbitrario de las cantidades que gestiona, porque no es dinero del Gobierno. No es dinero de Revilla, no es dinero de los consejeros del PRC y del PSOE, es dinero del contribuyente.